pensado alguna vez cómo sería si fueses otra persona estar en sus zapatos? Ivana, muchísimas gracias. Muchas gracias por acceder a la entrevista y dejarnos conocerte. ¿Sí? No, gracias a vos. Contanos, ¿quién es Ivana Bianchi? Ivana Bianchi es hoy una mujer que en sus épocas de juventud fue una mujer y niñez, una mujer muy feliz, donde la vida por ahí le empezó a pasar facturas o intentó pasarla por arriba muy jovencita. Y hoy, a la distancia, puedo decir que no lo logró. Después de una gran lucha, pero es una mujer simple, es una mujer humilde, que le duele mucho el dolor de los demás, que sufre el dolor de los demás y que es feliz de sentirse así, ¿no? Yo creo que la felicidad de uno, yo la fui descubriendo a la humildad y a la gente humilde y al dolor por los demás de a poco. Y hay una persona que me marcó en mi vida, que es la que me enseñó a ver la mano del trabajador. Porque uno por ahí iba a una escuela privada, vivía en un mundo irreal, en las cuatro avenidas, y no conocía la de las cuatro avenidas para allá. Y esa persona fue Juan Funes. Juan Funes me enseñó a mí a ver al humilde, me enseñó a valorarlo y me enseñó a reconocer en él el agradecimiento. Y hoy estoy absolutamente agradecida, porque yo se lo pude transmitir a mi hijo y la verdad que siento realmente el amor de ellos. No así el resto de la gente, ¿no? De las cuatro avenidas para acá no estuvieron conmigo mucho cuando yo más los necesitaba, pero sí estuvo el más humilde. Y ese es el que siempre cuenta una anécdota, el que siempre recuerda, el que te dice un vamos, Ivana, y el que estuvo en los momentos malos y buenos de mi vida. Así que esa es Ivana Bianchi. Vos naciste en San Luis, ¿no es cierto? Sí, yo nací en San Luis, soy de acá, nativa. ¿Nativa? Nativa, mis padres, los dos eran italianos, vinieron después de la Segunda Guerra Mundial acá, como tantos inmigrantes que vinieron a hacer de este país lo que han hecho, con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo. Bueno, y de a poco nos vinimos acá a San Luis, se vinieron ellos acá a San Luis a trabajar en el campo, en el departamento Belgrano. Mi mamá y mi papá hacían carbón en ese momento, así que bueno, mi mamá con unos ojos celestes divinos, y me cuentan todos los de esa época que era todo morocha con los ojos celestes, que por eso lo identificaban. Y bueno, de a poco fuimos creciendo, dándonos las posibilidades a mí y a mis dos hermanos de poder ser alguien en la vida, un estudio. Así que bueno, absolutamente agradecida de esta tierra, como estaba mi madre siempre, ¿no? Y mi papá igual. Ivana, vos lo conociste muy jovencita, ¿no? ¿A Juan? Sí, yo tenía 22 años. Sí, lo conocí de casualidad por una amiga en común que teníamos, que es Claudia Barroso, que ahora vive en Darac, de lo cual soy madrina de su hijito, así que bueno, que ella tenía un contacto y así fue que nos conocimos de casualidad. No es de casualidad, creo que era el destino. El destino estaba marcado, porque si a mí alguien me decía que yo me iba a casar con una persona que yo no conocía, que vivía en Colombia y que nunca en mi vida la había visto, y que éramos tan diferentes en los ambientes en los que nos movíamos, totalmente diferentes, yo hubiera dicho no. La verdad que bueno, son los destinos que existen y que así está marcado. ¿Y cómo fue eso? Y eso fue así, simple. Él nos invitó a tomar un café, se le encontró a ella, estuvimos charlando y le invitó a tomar un café. Y bueno, y así un día me dice, ¿puedo pasar por tu casa? Bueno, sí, pasá, qué sé yo. Bueno, y él ahí se fue a Colombia y después volvió a River. Y bueno, y así fue, un día, otro día, otro día, hasta que bueno, nos pusimos de novio y estuvimos un año de novios. Y a él lo venden de River a Grecia, y ahí es cuando nos casamos. ¿Te fuiste con él a Grecia? Sí, vivimos un año y medio en Grecia, sí.
un año y medio. ¿Y a qué tiempo quedas embarazada de Juanpi? A los poquitos días de casada, sí. No sé si no fue por ahí antes, pero ahí, no sé si fue a los poquitos días de casado o en la previa de la luna de miel. Sí, por ahí, porque yo me enteré que estaba embarazada justamente en Grecia. Claro, me imagino la alegría de tu esposo. Sí, alegría, pero también, viste, como que a mí me desestabilizó porque tan lejos. Fue toda una odisea, porque para enterarme si estaba embarazada yo tenía un traductor, que era hombre. Así que bueno, no era la libertad hoy de hace 27 años atrás. Entonces era como chocante preguntarle, ir a un médico con un hombre y que el médico te tradujera y que te preguntara cosas personales, íntimas. Era como chocante, pero bueno, esas son las cosas que a veces uno tiene que pasar como famoso botinera. Claro, vos fuiste precursora, sí, digamos, las botineras. Vos fuiste la primera botinera de San Luis. Claro, sí, no, eran otro tipo de botineras. Eran las botineras que apoyaban, que ayudaban a sus maridos, que tenían códigos. No estas botineras de hoy. Exacto. Contame, ¿cuánto tiempo estuviste casada con él? Y con él 4 años. ¿Cómo fueron eso? Porque después de Grecia fueron años muy felices porque, bueno, justamente nos fuimos juntos allá a Grecia y, bueno, estábamos solos prácticamente los dos. Y después ya cuando nació Juanpi ya fue diferente porque nos conformamos mucho, estábamos 24/24 juntos, no teníamos a quién visitar, a quién ir a ver. Entonces, bueno, nos hicimos... ¿Juanpi nace en Grecia? No, Juanpi nace acá en San Luis. ¿Te viniste a tener a tu hijo acá en San Luis? Me obligó que me viniera a tenerlo, ¿sí? Sí, porque él amaba que fuera su hijo puntano y que fuera de San Luis. Entonces, bueno, yo me tuve que venir y quedarme los 6 meses acá, porque después no podía viajar. Así que estuvimos los 3 últimos meses, yo estuve acá en San Luis y él allá entrenando, y a los 20 días ya me lo llevé a Juanpi a Grecia. Así que chiquitito, muy chiquitito. Así que hicimos todos los papeles previos, ¿viste? Porque sí, tampoco en esa época teníamos la certeza de si era neno o varón, porque no te lo decían. Entonces, bueno, cuando hizo ante un escribano un papel diciendo un futuro hijo que puede ser neno o varón, o sea, no sabíamos ni siquiera qué iba a ser para que después me lo dejaran sacar y todo ese tema. Así que fueron años muy felices, por supuesto, como todo el mundo, con peleas, con discusiones, obviamente no éramos, ni él tenía un carácter fácil, ni yo tenía un carácter fácil, soy de una persona con bastante carácter. Y un búfalo no es fácil de llevar, ¿no? No es fácil, nos tuvimos que amoldar, cada uno traía su impronta y nos tuvimos que amoldar ambos hasta a una nueva vida. Entonces, bueno, no. Yo no tuve el honor de conocer a la vida. Yo no tuve el honor de conocer a tu esposo y el padre de tu hijo, a Juan Gilberto. Contame cómo era él como hombre, ese puntano que describe, que venía acá, dejaba todo, venía acá para estar. Era simple, era un chico que nunca se creyó lo que le pasó, o sea, la fama que tenía y quién era. Era un tipo que no renegaba ni de sus orígenes ni de sus principios. Era una persona absolutamente feliz. Yo no recuerdo, juro por Dios, que yo no recuerdo un Juan Funes triste, depresivo, enojado o aburrido. Él decía que los tontos se aburren. Porque yo a veces le decía, yo estoy aburrido, ¿sabes qué? Los tontos se aburren, me decía él. Porque yo siempre, madre ya sabía, y él siempre tenía algo para hacer. Era un tipo muy humilde, muy sencillo, tal cual se lo vio, bonachón, buena gente, con principios. Por eso, bueno, algunas cosas que pasaron también nos dolieron cuando intentaron hablar cosas que no correspondían. Nosotros sabíamos y sabemos quién es Juan. Sabemos que Juan es incapaz de negar su hija o su hijo. Son situaciones difíciles que han pasado en la vida, seguramente. Pero yo estoy absolutamente convencida y sé muy bien quién es Juan. Entonces, cuando pretenden ensuciar su memoria, ahí
nos van a conocer, no solo a mí, sino a sus padres y a su hijo. Y a su hijo, que mucho heredado de su papá, ¿no? Debes ver actitudes y cosas en el Juan. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y a mí me sorprendí al principio, hasta que una psiquiatra me dice que también estas cosas se heredan. Se heredan los genes, se hereda la parte del cabello, se hereda la parte física, pero también se heredan los modales. Y la verdad que Juanpi fue un chico muy deseado, realmente lo deseábamos, lo buscábamos. No fue un chico que no fuera deseado, ¿no? Sino que fue un chico muy deseado, muy querido. Es más, Juan a mí me dijo, va a ser varón, va a ser blanco y va a tener ojos verdes. Tal cual él me lo describió, salió. De hecho, la primera vez que yo lo llevo, con 20 días, él me hace que lo desnude porque él sabía que tenía su cuerpo. Entonces, yo lo tuve que desnudar para que él lo tocara, lo viera. Había carteles, bienvenida mamá, bienvenido bebé. O sea, la verdad que fue una cosa preciosa, ¿no? Fue preciosa por disfrutar.